Democrático Álvaro Uribe, quien encabeza su adversión por lo de lo pactado en el acuerdo final. Vamos con los componentes. Ya participado de una u otra manera en el conflicto, pues van a tener que poner la cara. Y ahí al señor Uribe no lo deshonera de haber sido presidente, porque cometió cosas antes de ser presidente. Entonces, para que tengamos claro esa parte también de por qué el hombre anda chuzando y chuzando, porque es que si se dan las cosas, si se da un acuerdo y se da todo lo que se está planteando en la mesa de conversaciones, este señor tendría que pagar por sus actos cometidos. Eso sería, camarada. Lo más preocupante es que ahí hay bases militares, hay puestos de policías. Yo considero que necesito perfeccionarme más. Eso me obliga a que tengo que estudiar más, a que tengo que sacrificarme más para ser mucho mejor en la contribución que tengo que hacerle a este proceso, ¿cierto? Necesitamos prepararnos, pero mentalmente sí estamos preparados para decir, bueno, vamos a dejar las armas y vamos a hacer la lucha política, porque ese es el objetivo de las FARC. Y como estuvieras, como nos has contado estos días. Oye, ¿cómo te íbamos a llamar primero de eso? Yo pienso que nosotros todo el tiempo hemos hecho pedagogía de paz. Solo que ahora, pues, con eso de insistirle a la gente y de preparar sobre todo a los guerrilleros y también a la población sobre lo que se avecina, ¿no? Sobre la nueva etapa que está por venir. Me falta la 36 para completar. Cuape. Techo. Doble tía. Repetí la rancha de eso. Apetecido fuego. No a quedarme sola, porque igual si pasamos a hacer un movimiento vamos a seguir todos integrados como estamos. Pero sí a que el, más que todo a que el Estado no cumpla lo que se acuerde en la mesa. Leche.